Y en una noche maravillosa como la de ayer lógicamente no podía faltar las palabras del Buitre que son emocionantes precisamente por todo lo agradecido que se sentía con respecto al madridismo por cómo se le había apoyado, por cómo la afición había apoyado lógicamente al Real Madrid, dejaba el director de relaciones institucionales unas palabras pues tremendas, no decía mucho orgullo de estos jugadores, de esta afición, de lo que significa ser madridista otra noche mágica e inolvidable, de estos jugadores y esta afición es asombroso, nos sentimos profundamente agradecidos, no es una noche de Palabras es una noche de sentimientos. Luego continúa va para todos los madridistas del mundo y de todos los que han hecho el camino desde que se fundó el club. Noches como esta es para ellos. Noches que han permitido construir al club el enorme prestigio internacional que tiene y que hoy ha crecido un poco más gracias a jugadores y afición. Va para todos ellos. Muchas gracias en nombre del club. Bueno, más fácil de verdad que lo pone. Emilio Butragueño en forma de verbo en forma de palabra, creo que es imposible este Real Madrid nació para noches como ayer o sea, el Real Madrid, como dicen, es que no han celebrado la liga, es que no, parece que no les importa, es que efectivamente el Madrid es para las grandes noches europeas porque es un club grande, ¿vale? está hecho para esto, no para jugar una liga local, está hecho para Europa, para el continente, para el mundo para que todo el mundo lo vea, para que prácticamente cualquier aficionado de, del rincón más remoto del planeta nos conozca ¿entendéis? por eso precisamente por eso ocurre precisamente porque somos así porque ese es la ADN del Real Madrid y butragueño lo representa mejor que nadie y lo verbaliza mejor que nadie por eso cada vez que habla tenéis que escucharle porque es del ABC del madridismo ¿vale? Del ABC del Madridismo. Así que bueno, pues más noches como esta, ojalá que podamos seguir dando ilusiones o que nos puedan seguir dando ilusiones, regalando ilusiones los jugadores ya con la final de Wembley. Y bueno, pues ya cuando termine todo, entonces llegará lo más grande que es el tema de fichaje de Mbappé, que es en mi opinión lo que más va a resultar ahora en mayo, lo que, de lo que más en mi opinión se va a hablar. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con todo esto, pero aquí tenéis otra noche mágica.